En el día de hoy nos encontramos en el Rosario de Azua, en la estación modelo de producción acuícola, EMPA. Nos encontramos aquí, hicimos una visita donde hemos encontrado un proyecto modelo increíble que lamentablemente ha tenido más de 8 años cerrado. Lo hemos encontrado, nos encontramos con César Mazara, gracias por la invitación, y hemos venido aquí a conocerlo y hacer el compromiso de que este proyecto modelo va a ser una realidad en los próximos meses. Nos comprometemos 100%, la institución Codopesca, mi persona, se compromete hoy en día a hacer este proyecto un ejemplo para toda la industria acuícola de la República Dominicana. Aquí se encuentran más de 30 estanques que han estado abandonados, pero desde ya les digo que esto va a ser útil, va a ser usado y va a ser una universidad en toda la República Dominicana. Ejemplo de que la producción acuícola puede ser sostenible y puede darle beneficio a cientos de comunidades en que se incluyen en la República Dominicana. César, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros desde ya nos ponemos a la orden con ustedes y nos comprometemos de que esto va a ser una realidad en los próximos meses.